Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar con Javier Romero para presentaros una nueva receta. Hoy toca una receta de la nueva línea que estoy haciendo, recetas para dieta. Intento hacer recetas atractivas y que sean ligeras y que cuando las comamos digamos, pues no parecía de dieta, la estoy disfrutando como si fuera un bocado extraordinario. Siempre tiene sus limitaciones, pero dentro de lo que cabe vamos a intentar hacer cosas atractivas para quitar esos kilitos que tenemos de más. Hoy voy a hacer un calabacín relleno y luego gratinado, tal cual. Calorías no tiene prácticamente, La ración que nos vamos a comer tiene muy pocas calorías y veréis qué rico está. Apuntad los ingredientes y empezamos a cocinar. Vamos a quitarle aquí la punta al calabacín y aquí, poquito, le quitamos poquito. Y ahora esto lo vamos a cortar a la mitad, más o menos. Y ahora otra vez aquí a la mitad. Esto va a ser una ración y esto va a ser otra, tal cual. Bueno, ahora voy a vaciar el centro del calabacín con este vaciador, que lo vamos a hacer de esta forma tan cómoda. Le quitamos dejándole tanto por abajo como por los lados una pared que luego nos soporte todo, No tenemos que quitar, vamos, si nos pasamos quitando, luego no se va a poder sostener. A ver, vamos a hacer uno para que veáis y luego el resto ya me quedo yo aquí haciéndolos hasta que lo tenga preparadito. Bueno, mirad, le dejamos pared aquí y pared a los lados. Así, tal cual. Bueno, pues esto es lo que voy a ir haciendo yo con estos cuatro trozos de calabacín. Los voy a ir vaciando y luego vemos el siguiente paso. Voy a echarle un poquito de sal y sin aceite ni nada, lo vamos a meter así al horno durante 10 minutitos, que se nos hagan un poco, porque esto luego también se come, No penséis que esto no se va a comer. Bueno, 180 grados, como está el horno más o menos caliente de lo que tenía antes, que he hecho otra cosita antes. A ver, 10 minutitos. Mientras se hace el calabacín en el horno, yo voy a hacer aquí el otro calabacín con el champiñón y un revueltito con huevo, Con esto vamos a rellenar luego el champiñón. Así es que me pongo a ello directamente. A ver, limpiamos champiñones. Os he dicho muchas veces que procuramos no mojarlos. Bueno, este no tiene tierrilla y este tampoco. Lo limpiamos un poquito así por fuera. El champiñón hay que procurar mojarlo lo menos posible porque es agua. El porcentaje altísimo del champiñón es agua. Entonces, hay que procurar no mojarlos para que no sea más agua todavía. Bueno, vamos a ver. Cortamos así primero estas lonchitas. Y ahora, a ver, casi lo voy a cortar por aquí, por la mitad, porque es un champiñón muy grande y no quiero trozos excesivamente grandes. Y ahora así. Ahí. No le voy a poner ni ajo ni nada, tal cual. Quiero que luego me sepa champiñón y calabacín. No quiero más sabores añadidos. Por eso no le voy a añadir ni una sola especia. Sal y aceite. Y aceite poco porque estamos hablando que vamos a hacer un plato de dieta, Entonces no podemos echarle mucho aceite. Así. Picadito. Y a ver, el aceite lo tengo ya caliente. Vamos a poner el champiñón. Bueno. Sí, le voy a poner el calabacín ya directamente. Pues ya veis, esto no nos ha costado mucho. Un poquito de sal y arreglamos.
Venga. Ahora voy a hacer esto y cuando lo tenga preparadito, el calabacín estará hecho de, ya reblandecido un poquito las, lo que va a ser la barquita de calabacín, lo rellenamos, lo gratinamos y veréis que en 15-20 minutos tenemos un plato de 10. Pues aquí estamos, cocinando el calabacín, que hemos, la parte de calabacín que hemos quitado, y los champiñoncitos con un poquito de aceite. Para ahora, enseguida, añadir dos huevitos, uno por persona, y hacer este plato tan ligerito. Paciencia. Ya tenemos el... He apagado el horno y he dejado las barquitas dentro, Bueno, este huevo parece que está bien. Lo ponemos. A ver este otro. A ver. Este también está bien. Venga. Otro poquito de sal para los huevos, que son muy sosos. Os explico más de una vez cómo se hacen los revueltos para que queden jugosos. Hay que procurar que la clara se haga primero y después ya cuando esté medio hecha ya romperemos la yema, que es lo que nos va a dejar cremoso todo el revueltito. Ahora, por ejemplo, ras, ya está. Ahora rompemos la yema y la yema se nos queda, nos deja todo muy cremosito. Ya está. Bueno, esto lo tengo. Con el propio calor que tiene la sartén, se termina de hacer. Apago el fuego. Y vamos a sacar del horno nuestra bandejita con las cuatro barquitas ya un poco cocinadas. Les llamo barquita porque me queda gracioso. Bueno. Ahora tenemos que rellenarlo con mucho cuidado. Así, una cucharita, a ver, venga, vamos a ver, no te salgas, ya se quería escapar. Bueno, vamos a ir rellenándolo, primero repartimos y después rellenamos. Evidentemente tenemos más relleno que espacio, porque lo que hemos sacado sigue estando aquí y hemos añadido champiñones y hemos añadido huevo, entonces tenemos más relleno que parte a rellenar, pero eso no quita para que hagamos una especie de montañita. Oye, ¿con qué cosa más sencilla vamos a hacer un platazo, Porque esto... Y, hombre, yo creo que bastante sano dentro de lo que cabe. A ver. Vamos a decir... Ahora, vamos a... Ahora es cuando voy a remontar un poquito. A ver. Así. Bien, no te salgas. Un poquito más por aquí. Así, perfecto. Un poquito más a este aquí. Perfecto, venga, sepárate ya un poquito. Ahí. A ver, este. Este tiene muy poquito. Y si no metemos relleno, pues luego no sabe todo a calabacín. Y hombre, tampoco es eso. Tiene que saber al rellenito. Y a ver, venga, vamos a poner este otro. Y terminamos. Qué contento estoy, qué contento estoy que estoy haciendo un plato que va a estar bien rico y no engorda. Hombre, no engorda si no te comes 300 de estos, porque si no engorda todo, Si abusamos, engorda todo. A ver, así. Y ahora yo le voy a poner queso parmesano. Hay quesos que son mucho más ligeros que este, Con lo cual te estoy diciendo que tú ponle el queso que quieras. Así. Lo tengo que poner abajo porque si subo
el rallador, pues se me sale mucho para la parte pues donde no tiene que estar, que es en la bandeja. El quesito recién rallado siempre está mejor. Y a mí me gusta mucho hacerlo así. Vamos a poner un poquito más. Ahí. ¡Perfecto! Me cago en la mar. ¿Qué platito vamos a hacer? Bueno, pues ahora lo voy a poner un poquito más arriba, esta bandeja, para que se gratine. Ahí estás bien. Siempre con cuidado porque todo está quemando, ¿eh? Venga, vamos a ver, le pongo el gratinador y en que vea el queso doradito, ya está. Me pregunta mucha gente, ¿y cuánto tiempo en el gratinando? Pues el necesario para que el queso se funda y se quede doradito. Ese es el tiempo necesario. Pues ya está, enseguida vuelvo. Apagamos el gratinador y sacamos ya nuestros calabacines gratinados. Bueno, ahora a ver cómo hago yo para pasarlos aquí y no quemarme. Que no es fácil. Y quieto. Es que esto quema lo suyo, ¿eh? No penséis que no quema. Bueno, como os he dicho, son dos raciones, pero también pueden ser cuatro tapas para cuatro personas, ¿eh? Porque una racioncita de estas pues está muy bien, ¿eh? Y si somos cuatro personas y nos comemos uno cada uno, oye, pues tan ricamente. Amigos, amigas, os presento un calabacín relleno, gratinado, receta para dieta de escándalo. Hasta siempre, amigos. Si os gustan mis vídeos, os voy a decir qué podéis hacer para ayudarme a difundirlos. Podéis darle el like, podéis hacer comentarios, cuanto más mejor, y sobre todo, suscribiros al canal, que podéis hacerlo a través de un botoncito que sale aquí. Me pincháis en la nariz y seguid los pasos. Os espero.